Hello, everybody. How are you? Hello, teacher. Fine. Hello, teacher. Hello. Daniela, don't I different? Do you have different look today? Yeah. I haven't noticed the mustache. Hey, Victor is in different place. Good evening, everybody. Good evening, Victor. Okay, you are always out. Okay, let's begin right now. Good evening. Good evening. Okay, everybody, the topic for today is how to use preposition of time. Okay, when we talk about time, answer the question when and answer the question what time, you have to use the time using some prepositions. That is the topic for today. The objective is tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. Okay, as a review, here we have 8 clocks. So tell me the time in this moment, okay? In the number one, what time is it? It's 20 to 3. Good, Eric. As usual, you participate, and as usual, you do it very well. Okay, and the number two, what time is it? 7:30. It's 7:30. Okay, complete answers. It's 7:30. It's 7:30. And the number three, what time is it? It's 10. 10 to 6. 10 to 6. Good. Number four, what time is it? It's 10:30. 10:30. Good. Number five, what time is it? It's 10 to 10. Number six, what time is it? 3 o'clock. It's 3 o'clock. Number seven, what time is it? Well, it's 20. Okay. 20 after 12. Yeah, you say one way, you can say it's 12, 20, or another way is 20 after 12. Number eight, what time is it? Lady, what time is it in the number eight? It is 6:20. Another way to say it? It's 20 after 6. Okay, it is 20 after 6. Good. Now let's go immediately to the topic for today. Let's share this.
Okay, in the manual, the page 33, we have this reading. Good night, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Voy manejando todavía para mi casa, así que, ay, disculpe. Okay. Aún no llegaba a mi casa. Okay, Jennifer. This is the agenda, Mr. Robles' agenda. Mrs. Robles' agenda. Okay, here you have the time, you have the activities. For example, she has at 7:15 meeting with the marketing department. At 8:30, she has a video call with the supervisor from the West Company. At 9 o'clock, she has a workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. At 12 o'clock, she has a workshop's lunch. At 1:45, she has a second part of the workshop. At 5:55, she has to send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary, and leave. Okay, based on those activities, you answer 3 questions. Okay, do it right now. While you complete this exercise, I'm going to pass the attendance. Okay, say present, please. Daniela Donal. Hello, teacher. Hello or present? Present, present. Okay. Daniela Alejandro. Present. Daniela Lisette. Present. Eric. Present. Jacob. Present. Jennifer. Well, I don't know if Jennifer is present or no. Jennifer. Okay, she doesn't say present. Jessica. Jonas. George. Present. Catherine, Lady, present. Lorenzo, María Isabel, present. Mariel Andrea, Milton, Odilia, present. Perla, Ruth. Victor. Present. Wendy. Odilia, did you finish the exercise? Present. Wendy, present. Okay, yes. Jose Osmin, I think it's nothing. Y Jose Mauricio, okay. Ready? No present for today. Everybody, did you finish? Miss, a mí no me llamó. Yes, I call everybody. Okay, Perla, present. Yo sigo trabajando, por eso no estoy al 100 en la clase. Did you finish, Wendy?
Okay, I guess that time is enough. Only one student is going to answer this. Only one, because only three questions, very easy. Piece of cake, I will say. Okay, and that is Odilia. Okay, Odilia, answer the question, please. Question number one. What time is the video call with the West Company? Eight to thirty. How do you say 30? 8:30. But is the correct answer? Okay, use complete answer, please. Use complete answer. I know that you say 8:30 is you communicate well, the idea, but here, because you are learning English, I need you give me complete answers. Teacher Zoria, the video call it start 8:30. Well, in that case, you cannot say start because it doesn't have to do with the word start. Only mention the time, okay? Or you can mention everything, but it's not, okay, I'm gonna say this in Spanish. No, es no necesario que usted diga todo, con solo que diga it, ya está mencionando okay. Todo lo anterior, okay? Okay. It's at, is at 8:30. Yeah. Okay, thank you. You can say the video call is at 8:30. The video call is at 8:30 is okay. But don't say the video call, say it. Recuérdese que el pronombre it sustituye a un sustantivo que es común o abstracto. Okay, that's why you say it is at 8:30. Question number two, Odilia. What time did the workshop with the research department start? Bájelo. You have to have it. It's 12 o'clock. ¿No tiene su manual, Odilia? No. Tiene que tenerlo, requisito. Ok. Desde el principio se les dijo que tenían que bajarlo. Ya sea impreso o en su computadora, pero sí tiene que tenerlo. Ok, and the number two is, what time does the workshop with the research department start? It's 9 o'clock. Okay. You can say it starts or it is at. What is the time? It's at 9 o'clock. 9 o'clock. Okay. Number three. What time does the company close? Let me see who answered this. It is at 55 to 6. 55 to 6? Can I say 55 to 6? Is that possible? Usually yeah. Around. Five to six. Okay. Es cierto. Vaya, cuando usted no sabe exactamente, más o menos por ahí puede decir around or at about, pero si ya sabe la hora exacta, sí tiene que decir at. Okay.
In this case, it is at 5:55 or it is 5 to 6. Vaya un recordatorio porque esto era como un pequeño repasito de lo que vimos ayer de la hora. Acuérdese que cuando la aguja del reloj va del 1 al 29, bueno, todo en sí, el reloj se puede decir de dos formas. La número 1 es siempre la hora y los minutos. Ahí eso es facilísimo. La segunda varía. Si va del 1 al 29, usted tiene que decir los minutos más la palabra after, después la hora. Son tantos minutos después de tal hora, ¿verdad? Si ya llegó a la 30, entonces ya puede decir it's la hora más el número 30. O la otra forma, que es la que yo le enseñé la vez pasada, pero no está aquí, que es it's half past y la hora, ¿verdad? It's half past y la hora. De allí la segunda forma es que del 31 para el 59, usted tiene que usar la preposición to. Tiene que decir los minutos que faltan, no los recorridos, no los que faltan del 31 para allá. Por ejemplo, si ya se movió el 31, ¿cuántos faltarán? Hey, ¿qué pasa aquí? ¿Los matemáticos? Si fuera de matemática, ya los hubiera aplazado, fíjense. Porque eso es así, ¿ven? Un cálculo instantáneo. Ok, si es 29. Sí, 29 es que faltan, ¿verdad? Si llegamos al 59, ¿cuánto faltarán? One. Ajá, entonces usted va a decir los minutos que faltan más la palabra to, la hora próxima. Por ejemplo, si usted dice 10 to 10, 10 minutos para las 10. No ha llegado todavía el 10, ¿verdad? Si dice usted 20 minutos para las 9, por ejemplo, 20 minutos para las 9, dice 22:09. Pero la agujita de la horaria todavía no ha llegado a las 9, ¿verdad? Porque todavía faltan 20 minutos. ¿Ok? Vaya, ¿creen que ya no se me confunden ahí? Ok, let's continue. How do we use question with one time? What time? Okay, we studied it yesterday. We ask question with what time, remember? What time is it? It's 1:08. Possible number one, it's 1:08. Possible number two, possibility, right? Possibility number two is 8:08. In this, how do you read? Y aquí, como son números, usted tiene que leerlos con números, ¿ok? Ahí no hay para otra forma más que leerlo. O sea, sí, tiene que poderse los números. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. or about 6:48 a.m. or another possibility, 12 to 7. Okay, this time 12 to 7. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay, remember that at about and around is no specific time. It's not sharp. It's not sharp. Sharp is exacto. Okay, sharp is exacto. No sharp time.
Okay, now we have here 5 conversations. Complete the conversation with what time or do or does and so on. Okay, do it. Que le voy a volver a hacer la pregunta que les hice ayer, ¿quién lo hace en computadora? No tengan miedo, díganlo. ¿Quién lo hace en computadora? Para que me ayude, usted, Jorge, lo hace en computadora. No, eso, el libro lo veo en la computadora, pero no. No puedo pero conectarme. Pero de no computador. Lo hace. Vale. Lo hago en el. Vayan. Ah, ok. ¿Es mejor que lo hagan en la computadora o lo hagan impreso? Porque así queda cabal lo que es el texto cabal. Porque si lo hacen en el cuaderno, no puede estar copiando esto. No puede estar copiándolo. Entonces, ¿es en el impreso o en la computadora? ¿Qué? Para que lo hagan rápido. Porque si no, solo le quedan las respuestas. ¿O no le quedan así, Jorge? Mm. En la número 1, por ejemplo, solo que puso, en el cuaderno. Ah, la respuesta, la creo yo que es. Ajá, muy, ¿no siente usted que es muy así como aislada la respuesta? ¿No sería mejor que lo pusiera cabal en el texto? Pues la verdad ya muchas veces he trabajado así, pero bueno, considero que es que tal vez es cuestión de cada quien, ¿no? Pero pues voy a descargar un programa para poder editar el documento porque aquí solo lo puedo ver. Bien, Daniel Alejandro, ¿cómo es que lo hace usted? Yo tengo un programa que se llama Nitro. Es un lector y editor de PDF. Uh-huh. Pero en la reunión hay una posibilidad, no sé si ustedes la tienen, de poder editar. ¿No les sale a ustedes ese? Es un algo que sale en la pantalla de arriba, ¿no les sale a ustedes para poder escribir? Creo que eso solo se puede cuando estamos compartiendo el documento, teacher. Uh-huh. Ok. Sí, disculpen que les pregunte, pero es que yo quiero ver más posibilidades de cómo ustedes pueden ir avanzando más en eso para ver cómo es que vamos a... haciendo más dinámica la clase, que no solo yo escriba, sino que también ustedes. Vaya, voy a dejar de compartir y vea si puede compartir la pantalla. George, y vea si puede hacer el texto. El problema es que en la computadora no tengo cámara, es que es de escritorio, no es laptop. Por eso en el teléfono me conecto y en la computadora veo el libro. Ah,
Okay. Okay, so everybody give me the answers. For number one, okay, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Okay, what do you have in number in the number one in letter B? What time does it start? What time is it? What time is it? No. What time is it? No. Does it? What time is it? What time do you arrive? Creo que están confundiendo la de la derecha. Sí. Están dando la respuesta de las dos. Ok. What time does? Ajá, what time does? Because is it. Sería recruitment. ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Cómo se pronuncia mejor dicho? What time does? Because das the complement is recruitment. It starts. Pero ese ya está ahí. What time does it start? Ajá, es correcto. Sí. Okay, Isabel, you asked for the pronunciation of this, right? Remember, recruit. Recruit is the verb. The noun is recruitment. 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 Okay, thank you, teacher. Recruitment. Okay, and the number two, what is the answer? Okay, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time does you arrive? Or what time do you arrive? What time do you arrive? Only this, right? Because you is already there. What time do you arrive? Answer for the number three. What time does only, right? What time does the photocopy center open? Yes. And the number four? What time does? Can you please turn off the microphone? I don't know who is it. Okay. Are you sure that this is what time does? What time do? What time do? Because you are asking about restaurants. Brutal. Ooh, I erase everything. What time do, right? Because you are asking about restaurants. And the number five? What time do? They open? Yes, so good, it's okay. Now guys, here we are going to do also this activity, a conversation, because they are conversations, so we are gonna do it in pairs. You are gonna do it in pairs, and because I suppose that you have the manual, I want to stop sharing. Okay, so I want to assign the pairs in this moment. Five conversations, practice the role A and B. Okay, go.
Teacher. Yes. El sistema me sacó, solo me salió que me estaba asignando Carla, pero ya no me dejó en ya, o sea, me sacó solo, no entré a la sala. Creo que es por lo que voy, como voy manejando, entonces no tengo un internet estable porque aún me llega a mi casa de trabajo. Ok, when you go, cuando llega a la casa, entonces se conecta. Ok, teacher, en caso así, tiene que estar de oyente. Sí, por eso iba escuchando y a veces yo apagaba el micrófono, pero cuando dijo a unirnos en sala, ya me sacó de todo el sistema. Y cuando llegué a mi casa, en unos 15, 20 minutos, me voy a conectar, teacher. Ok. Entonces, muchas gracias. Okay. Daniela Donay, are you there? Es la actividad 5. Okay. Entonces he de contestar el diálogo donde dice practicar el, practicar el diálogo. Ajá. No, practice. Okay. Go ahead. Okay, entonces, ¿quién eres tú? ¿A o B? Cualquiera. Okay. ¿Tú A y o B? Okay. Y luego lo hacemos al contrario. Bueno. When in Ruth, when you practice in pairs, you have to turn on the cameras. Ruth va manejando. Sorry, teacher. I drive to go to my house. Did you finish the practice, Daniela and George? Yes, teacher. Aha, Daniela Alejandro. I caught you. You are like a little kid. Do you know what I mean? You are like a little kid. Okay,
Now, I hope that you did the practice. I hope. Now, continue. Okay, now we go to another practice. Okay, I want to explain this in Spanish. Actividades así siempre se las explico en español. Bueno, ahora que ustedes están en este módulo, ¿verdad? Cuando ya estén como en el módulo 5, ya van a ser bilingües. Y los teachers ya no les van a hablar nada en español. Eso espero, eso espero. Ok, vaya, vamos a trabajar así esto. Primero, ustedes van a escribir los suyos. Van a hacer tres actividades que ustedes hacen en su lugar de trabajo, pero en su lugar de trabajo, o sea, real, ¿verdad? Y le van a poner una fecha o le van a poner una hora. Ustedes deciden, porque por ejemplo, si les ponen una fecha, podrían poner every week o once a week, podría ser. Y si le ponen una hora at 7:30, at 9:15, así, ¿verdad? Entonces, primero llenen lo de ustedes. Escuche, voy a terminar de explicar. Luego van a llenar este cuadro de tres compañeros, o sea, yo voy a hacer grupo de cuatro. Ustedes le van a preguntar a sus tres compañeros, pero por favor, quiero que practiquemos el inglés que estamos aprendiendo. ¿Quiénes se benefician de hacer la práctica en inglés? Ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son los que necesitan practicar. Yo ya me he metido en diferentes ocasiones a los salones y hay ellos que están preguntando en español lo que ya preguntas que eran en inglés y los he encontrado preguntando en español. Entonces, no, ¿verdad? La práctica tiene que ser completamente en inglés. Vaya, esas tres preguntas, si a ustedes les cuestan, entonces escriban. Vaya, por ejemplo, en el dato número uno, ¿cuál sería la pregunta que le van a hacer a su compañero? What's your name? What's your name, ¿verdad? En la información número dos, ¿cuál sería la pregunta? And your activity one. Ajá, ok, pero más que todo sería la que aprendimos. What do you do? What do you do? What do you do at your workplace? O what do you do? O solo what do you do? Y ellos le van a decir, I make dinner. No, no, no le van a decir porque no lo hacen su trabajo. I write reports, I lift weights, I lift machine, I repair computers, whatever. Okay. Y la tercera información, ¿qué pregunta le harían? Vamos a ver quién es el que me va avanzando más aquí en este curso. What time do you eat? What time? De acuerdo a lo que le expliqué ayer, Isabel, ¿cuál sería la mejor pregunta allí? Ay, sí es cierto, teacher, ayer estuvimos hablando de eso. Era... ¿Aprovechó? Ay, sí. De noche me acosté. Sí, aproveché. Sí, le saqué el jugo a la teacher. Era, lo noté, porque no lo estudié hoy, pero era where? No, era bueno, que sí, yo le dije que ya estaba mejorando en eso, pero veo que no. Pero con la when. Práctica. Ajá, when, ¿verdad? When. Sí, era vaya. When. What time es correcto, pero what time le obliga a usted solo contestar con la hora. Y when es abierto porque usted puede contestar como quiera. Con fecha, con hora, porque when es tiempo en general. Entonces ahí comenzaría la pregunta when. Pero
sería aunado a lo que ya le contestó el compañero. Por ejemplo, si el compañero le decía, I write reports, entonces la pregunta sería, when do you write reports? O sea, la pregunta aquí va a ir amarrada a lo que le contestó de actividad. A la respuesta de la actividad. Ajá, porque le va a decir, when do you... What do you do? Ajá, de what do you do? Y después, when do you write reports? When do you repair computers? When do you help your classmates? When do you... Bueno, classmates no pueden ir, but... When do you help your coworkers? Etcétera, etcétera. Cualquier cosa que le hayan contestado aquí. ¿Está claro cómo va a ser la actividad? Vaya, entonces les voy a dar así rapidín para que hagan la de las tres actividades primero ustedes, no aquí en el cuadro. Porque aquí en el cuadro ustedes van a llenar de los tres compañeros. Escribanlo aparte en su cuaderno las tres actividades que les van a responder a ellos. ¿Ok? Inspeccionar. Vaya, las actividades, esa sería completamente speaking. Cuando entren ya al break our room, es directamente hablar y apuntar rapidín la respuesta. Teacher? Yes. Para decir entre alguna fecha, digamos que si hace alguna cierta actividad entre cierta fecha, no una fecha en específica. Ajá, hay una forma de decirlo. Digamos que serían dentro de un periodo de días. Ajá. Vaya, hay una forma de decirlo, vaya, digamos que si fuera de lunes a miércoles. Algo así, ¿verdad? Sí. Entonces sería from Monday to Wednesday. Se pone la palabra from el periodo que comienza to el periodo que termina. ¿Y si es por fechas? O sea, lo mismo. From, por ejemplo, fecha sería 15 de noviembre, digamos. From November 15 to November 30th. Okay. Pero acuérdense que fechas tienen que usar los números ordinales. No sé si se los pueden. Porque para fechas sí, eso sí no lo hemos visto. Cómo escribir fechas. Así con, ya con números. Cuando decimos fechas, más que todo hablamos de días o meses, no con, mezclado con números, porque si no pueden manejar los números ordinales, eso no se ha visto todavía. Are you ready? No. Okay, I hope that you finish. I'm going to stop sharing. And do the groups according to the attendance. Let me see.
four groups. Otro y okay. Help me with this, help me with this group, Eric. A usted lo voy a nombrar líder de este grupo, ¿ok? Diríjame el grupo, por favor, ¿ok, Eric? Why me? Because you can do it. Okay, thank you. Hey Milton, how are you? Me salí de la sala. Ah. Se salió. Ah, o sea, antes de que ya lo había asignado. Sí, ya me había asignado, pero de repente de un solo me sacó, no sé por qué. Es el internet. Ya vamos a ver, ya lo voy a volver a meter. No. Y me ha quedado un grupo solo de tres, sería el tres. Three activities. ¿Sí? Only three in this ¿Sí? group. Only three activities. ¿Sí? Oh, four. At a work. At work. ¿Cómo se dice el turno? El turno de... Víctor. Sí, es que estoy todavía aquí. I see the little kid eating a lollipop. Victor, Daniel, your turn. Daniel Alejandro. Victor, your turn. Okay. What do you do? Vaya, my fins are in the start day is clean the work area. Ok, en cada grupo estoy asignando a un líder. Aquí voy a dejar a Isabel. Oh, es mi teacher. Ayúdeme a dirigir. Yes, Isabel. You are going to be the one. You can, Isabel. Yeah, you can do it. You can do it. Me number one. Realizo reportes diarios en español. Y number three, next. He carried out laboratory tests. ¿Cómo? He carried out laboratory tests. Realizo pruebas de laboratorio en español. Y
En cada grupo estoy asignando a un líder. Aquí voy a asignar a Milton. Ok. Diríjame la actividad que todos lo terminen, Milton. Ok. Sí. Bueno. Eastern students. I tried before. Ahora vamos con el tiempo. ¿Están en la primera o ya en el tiempo o ya están en la otra actividad? Second activity. Activity. Vaya. Perfecto, entonces Me regalen un segundo, solo me regalen un segundo. Excuse me, Lorenzo. Ok, sí. En cada grupo ando asignando a un líder que es el que me va a ayudar a que cada quien tenga su turno y todos lo llenen. Y en este voy a dejar a Lorenzo. Ok, help me, please. Okay, last. Yes. Vaya. Sí, sí sería así. Teacher, I have a question. Yes. Come. How do you say in English cierre de caja? Oh, the closure, but let me see. Cierre, the closure, but the caja. Because otra manera de referirse ajá, a... Ajá, ajá, because something countable, right? Wait a minute. Count the money, o algo por el estilo. No. Wait a minute, please. In a bank, right? But this is in a bank or in a store, right? In a bank or in a store? Lady? A store. In a store. Uh-huh. But it is saying. His box closing. Like this? Box the closing. No, box closing. No. But also, okay, another possibility. I'm gonna give you another possibility. Is cash, right? Cash, desk, closing. Este es lo que decía Jorge. Uh-huh. Que sería el cierre de caja de registradora. Uh-huh. Pero es cash, desk, de escritorio, desk. Ajá, desk. E-E-S-K. Closing. Para usarlo en tercera persona. Because this is an activity.
Solo lo escribimos entonces. Okay. ¿Sería como cash register closing o...? No, cash desk. O sea, que no le cambiamos a tercera persona ni nada de eso. Es un verbo, una acción. Yeah, but you need a verb. Porque esa solo sería como la actividad sin el verbo, ¿verdad? Es una actividad sin verbo. Ajá, entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Qué usted le pondría? She does cash disclosing. No, ahí sería make. Porque es de físico, sería make. Entonces, en la tercera persona sería makes. She makes the cash desk closing. She makes this cash closing. The cash desk closing. She makes the cash flow. Closing está en presente continuo, ¿no? Lady, when do you do it? No sé si se pronuncia bien. ¿Reporte de ventas? No, but the question is when. Oh. for day 30? It's at 4:30 p.m. Right, 4:30. Is that every day? You can say every day at 4:30 p.m. Right, 4:30 p.m. At 4? Cell es con S, ¿verdad? Bravo. Hola. Cell es el con time, S. Sería all time. No, porque tenés el das. Cuando ponemos el das, el verbo queda cabalito. No. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe? Es. ¿Cómo se escribe cell? ¿Con C? Sí. ¿O con S? S is, sí, ¿verdad? Is. Sí, is. Is E-L-L. E-L-L. In the time is all days. All days. All days. Ah, entonces no sería it's a time. Ah, sí, it's a time todo el día. Sería one day. No, ese sería every day. Every day. Ajá, yeah. Sería every day. Every day. Bueno. Every day. Okay. Isabela. Tu second activity. Put yo. I write report. Okay. Para que no me echen. I write report. An email. She does. Write report and send email. She sends email reports. She does send mail reports. Así. She does send email. Sería she write.
Write report and send email. Okay. She does, acuérdese. Writes. Writes. Send email. Okay. Creo que no escribí bien escribir. Does, le falta, does. ¿Y dónde está Odilia? Que no nos dijo la hora a la que hacía. One observation, guys. I see that you are writing does drink, does clean, does to sell, does inspect, does pack. Los verbos, but, los verbs hay que convertirlos. But you don't need to use auxiliaries in affirmative sentences. Don't use auxiliaries in affirmative sentences. Okay. So you have to say he drinks coffee. Okay, sin el das. But that is an activity in your work. Remember that this is about the workplace. Activity okay. At the workplace. It means coffee, okay. You can do it, but... writes and sends, writes and sends okay. Emails is okay. Okay. Because that is what you do at your workplace. It's okay. Okay. Quickly, I'm please, because you. I don't know how much... What time is it? Miss, they're finished. We finished. Como yo andaba visitando los diferentes salones, no la había visto. Sí, ahorita me conecté a ti. Y ahorita llegué a mi casa. Ahí la combinamos, la tercera. Odile, ¿qué dijo? No le escuché. Okay, everybody prepare something like a little presentation. You are going to tell me about one classmate. Remember, you have the name, you have the three activities, and you have the time. Example, okay, possible. You can say, can you please turn off the microphone? Okay, I'm going to choose. Who I want to choose? Okay. Jessica, you are an engineer, right? System engineer. Are you a system engineer, Jessica? Yes. System engineer. Okay, for example, Jessica, okay, her name is Jessica, right? Jessica
What does Jessica do, right? Let me see if she's a system engineer. Okay, she makes softwares. She makes programs for the accounting department at 5 p.m. every day. Okay, I am inventing, right? But example, example. Okay. I had a question. She prepares reports for the accounting department at 2 p.m. every week. Okay. Second activity. Activity number three. She sends emails to all her workmates every month in the afternoon. For example, you see, so indeed you combine the time, not only the time on, but also the days, months. Okay, and you combine all the information together because you can say any expression about the time. You can use days, you can use months, or you can use only the time. You can use time expression like every day, once a week, etc., etc. I suppose that you did it. Supongo que así lo hicieron, okay? I don't know, but let me see the answers. Okay, clear everybody? Think about only one classmate and present the information about that classmate. Okay, prepare right now what you are going to say, please. Daniela Donay, are you in the class? Yeah, teacher. Did you do the activity? I don't. Daniela, are you today only oyente? Yes. Okay, but right there, oyente, okay? For me to know. Okay, begin with Daniel Alejandro. I hope you are ready, Daniel. Okay, begin. Dígame, ¿qué le... Tell me about your classmates. Say me. Okay, Daniela is not ready, so let's go to Daniela. Begin, Daniela. Okay, her name is Eric. Eric opened the store at 7:30. Three activities, remember, three activities. Lady box closing at 4:30. Jorge. Daniela, only one classmate. Only one classmate. Three activities or only one classmate? Okay. Ustedes me entrevistaron a tres, ¿verdad? Seleccionenme solo uno de ellos. Okay, ya lo mencioné. No, no me lo mencionó. Solo mencionó una actividad de uno y después de otro. Mencioné las tres de solo de uno. Ay, es que
nosotros no nos alcanzó el tiempo y solo dijimos uno de cada uno. Por eso solo les estoy pidiendo uno. Ah, ok, entonces. His name is Eric. Eric opened the star at 7:30. Continue, continue. Es que solo tengo ese. Okay, continue with Eric. Nosotros no alcanzamos, Daniel iba conmigo, pero no alcanzamos a terminar porque se eligieron actividades muy complicadas. Por eso que nos tuvo que ayudar en algunas. Con la de Lady más que todo. Ajá, entonces no alcanzamos solo una de cada uno también. But what can you say about Lady? Lady makes cash desk closing every day at 4:30 p.m. Okay. Jacobo? Y Jacobo, yes. Jacobo, tell me about one classmate. Lorenzo. Mm-hmm. First activity, control credit. Second, attend supply. Great report. And the time? From every day. But what activity? Control credit and great report. Okay, you are talking about Lorenzo, right? But Lorenzo control or controls? No se les olvide usar la tercera persona en los verbos. No se les olvide porque todavía estamos en esa práctica. Ok. You say Lorenzo controls the credit. Every day or at 2 p.m., for example. Vaya, ya veo yo que como que quizás no tomaron muchas notas ahí de cómo era la cuestión. Les voy a dar 2 minutitos más y por favor, si no lograron completarlo, completen lo que se ha inventado. Pero cada uno de ustedes me va a dar el reporte de un compañero. Y así con los datos como yo se los pedí. Nombre, actividad y tiempo. ¿Ok? Vaya, complementenlo ahorita.
Perla, are you present? Present. Daniela Donay, are you present? Odilia, are you present? Present. Daniela, Eric, Jacob, Jennifer, Jessica, Jonas, no. Don't see Milton. In here. Ah, okay. Okay, guys, I hope that you finish. Now begin, Daniel Alejandro. Yes. She's name is Maria Isabel. She early at your work and drinks coffee. It's at 6 a.m. Your second activity, writes, send a mail. It's at 8 o'clock. Third activity, she leaves work, it's 5 o'clock. Okay, Daniel, but she's not in the class, right? Because you say Margarita, and we don't have any Margarita in the class. No, okay. Eric, continue. Her name is Lady, and she makes cash desk closing at 4:30 p.m. and always has lunch at 12 p.m. Okay. And always has lunch at 12 p.m. But who? Lady. Because you say always has, but Lady who? Always has lunch at 12 p.m. Okay, good. Lady usually leaves her job at 5 p.m. Excellent, Eric. Okay, now continue, Daniela. Her name is Lady. She box closing at 4:30. And sales report at 7 a.m. Accounting report at first Monday of the month. Okay, Daniela, almost okay. Because in the number 2 and 3, you didn't use a verb. No uso verbo en dos oraciones. Fíjense bien, vea que no tiene verbos. Vaya, piensen cuáles serían entonces. Ok. Jacob. She is Wendy. First activity, status report.
From the Friday and Saturday. In that activities, writes reports. She writes reports. Yes. Yes, okay. Sí. And then number two? Visit to pharmacy and doctor. Who? Sí. Who visit? Uh-huh, who? Because you say visits, but who? To pharmacy and doctor every day. No, Jacob, es que cada vez que usted me va a decir algo de una oración, tiene que usar un sujeto. Ah, ok. No puede usted omitir un sujeto en una oración. Ok. Okay, hay dos cosas que nunca puede omitir. Una de ellas es el sujeto y otra es el verbo. Son como obligación para una oración. Puede omitir un complemento, pero nunca un verbo y un sujeto. Okay? Y ahí uno me dice, visit. ¿Quién, verdad? ¿Quién? Tiene que decir el nombre o un pronombre. Pero usar un sujeto, ok. Repítame la número dos. Wendy visit to pharmacy and doctor and every day. Exactly. Good. Okay, number three. About the product, she about the product every day. Vaya, en esa se comió el verbo. ¿Cuál sería el verbo? No le escuché lo que ella, solo esa palabra le alcancé a escuchar porque ya se había terminado el tiempo. Wendy, what is the verb in your sentence? ¿Qué le dijo a Jacob que él no puso el verbo? En la segunda oración, no, en la tercera. I to visit the pharmacy and doctor. No, that is the number two. En la segunda. Ajá, la segunda ya estuvo. No, es la que dijo él, la segunda es la tercera para mí. Ok, la que él está tratando de decir, que él menciona la palabra product. Products. I made reports about the product. The area about the spirit. To spirit. Creo que así se lee. Reportes de productos próximos a vencer. Corríjame ahí. Ajá. Very long answer that he couldn't. Okay, you begin. Espera un minuto. Ajá. Ajá, Jacob. Ahí. Ok, ¿le tomó por el verbo que tenía que haber puesto? Yes. What is it? She made about product. She makes or writes reports, right? Okay. She makes reports about products. About to expire. It's about to expire. Okay. Allí van dos about, ¿verdad?
porque escribe los reportes acerca de, pero cuando dice a punto de, también se dice about. Okay. A punto de expirar, about to expire. Okay. She reports about. She writes reports. She writes report about products. About to expire. About to expire every day. Yeah. Good. Yes. Okay, guys, I would like to continue, but this is very difficult for me. es very difficult for me. Fíjense de que yo así, cuando tengo así que no hay tiempo mucho, y en eso pues yo hago que me los escriban, pero en este caso como aquí yo no les puedo mandar enlaces que ustedes me escriban tanto así. Entonces, les tengo que enseñar poco a poco, pero fíjense que a pesar que son 2 horas, no ajusta el tiempo para tanto. No ajusta el tiempo para tanto. Voy a ver si mañana en la práctica les enseño cómo hacer eso. Tengo que mandarles yo el link y ustedes me tienen que escribir algo allí en un documento, todos. Y así quizás sería más fácil, ¿verdad? Porque ahorita ya no me va a quedar tiempo de escucharlos a todos. Y al menos podrían escribir sus oraciones. Okay. Teacher. Uh-huh. Y ¿no podría activarnos el permiso para escribir en la pizarra? Tal vez eso nos podría servir en el trabajo que hacemos en grupo. Ah, de compartir la pizarra. ¿Eh? Vale, entonces mañana lo vamos a hacer, vamos a ver, a mí se me hacía más fácil en un documento, va, pero la pizarra también funciona para eso. Okay. Porque en el documento es más amplio, como se despliega más oportunidades de cómo escribir que en la pizarra, es más, yo siento más limitada la pizarra, pero bien, la pizarra entonces. Y así todos aprendemos, ¿ok? Entonces, pero sería mañana. Teacher, ¿y no podrían ser las dos cosas? Vaya, si quiere hacemos una mini prueba de la pizarra y una mini prueba de un documento. La cosa es que yo quiero ver cómo me funciona porque no hay mucho tiempo para, como yo, eso ya es enseñar otra habilidad, no tanto inglés, sino que enseñarles a cómo usar algo en la computadora. Y se me hace bien difícil para mí, ¿ok? Pero vamos a ver. Vamos, le voy a activar la pizarra y también le voy a activar un documento a ver el cual se nos hace más fácil en un ejercicio escrito. Ok. That's tomorrow. Now continue with the class. Ok, the topic for today. Hasta ahorita me voy a explicar el tema. Ok. How to use preposition on time. Ok. You have the prepositions on, in, and at. Vaya. Cuando yo les decía a ustedes el tiempo, bueno, yo podría haberles disculpado a ustedes que no me usaran la preposición correctamente porque no la habíamos explicado. Pero ahorita vamos a explicarlo. Si usted va a decir. Va a explicar cuándo es que usted hace una cierta actividad. Depende de qué tiempo me vaya a mencionar, así usted va a ocupar una o otra preposición. Fíjense aquí, cuando ustedes usan on, ok, on Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Vaya, ustedes en general lo pueden usar mencionando un día o una fecha, pero esa fecha siempre tiene que llevar un día, ya sea en número o en palabra. Por ejemplo, aquí en la segunda donde dice on January 23rd, 23rd es en número, o sea, es el día, es el 23, ¿verdad? O sea, si dice el día, siempre va a llevar on. Por ejemplo, en la número 1 solo lleva el día, miren, ve.
on Saturday. La número dos lleva el mes y el número del día. Y la número tres lleva el día, el mes y el número del día. Y en la cuatro lleva el día y una parte del día, porque morning es una parte del día. Pero on siempre que implique la fecha completa, pero siempre que se mencione el día. Ok, on. In, you have in May, in 2018, in the summer, in the morning. ¿Cuándo va a usar in? Cuando se refiera a un mes, cuando se refiera a un año, a una estación del año o a una parte del día. Excepto en la noche. Por ejemplo, usted dice in the morning, in the afternoon. In night, no. Eso no, porque está aquí. Vamos a ver. ¿Cuándo se usa at? At 2:30, at noon, at night, at midnight. Que cuando se refiere a una hora específica, cuando se refiere a una parte del día, pero no que sea in the morning ni in the afternoon, sino que sea at noon, at night, and at midnight. O sea, cuando se refiere a esos tres, es at. At noon es en la mediodía. At night, en la noche. At midnight, a medianoche. Okay, more explanation about this. Okay, look at this. Question, when the meeting is in June. In, porque es un mes, okay? Month of the year, in June. When is the meeting with the employees? It's in the morning. In, porque es una parte del día. Que no sea noon, night, and midnight, porque ya dijimos que allí si no se usa in. When is the meeting with the boss? It's in the afternoon. Okay, so sería entonces in the morning, and in the afternoon. When is the workshop? It's on June 15. Se usa on porque está implícito un día que es el número del día. Okay. When the video call is on the 12th. Si también solo es el número, también es on. What day is the dinner? It's on Friday. Okay. Dice el día, okay. On Friday. What time is the movie? It's at noon. Okay, noon siempre va a llevar at, okay, at noon. What time is the game? It's at 2:30. Una hora específica siempre va a llevar at. When in the English class? It's at night. Lo mismo en la noche siempre va a llevar at. Teacher. Yes? Yes, yes? Hola. Cuando se refiere a una hora específica, no necesariamente tiene que llevar AM o PM. Fíjense de qué puedo decirlo, porque qué tal si a las 2:30 de la madrugada es. ¿Usted qué cree? No, vaya, pues sí, no necesariamente, pero sí es bueno poner. Yo siempre les pongo. Yo como fui secretaria algunos años, yo siempre escribo bien completo. Yo sí les pongo siempre. ¿PM o AM? Thank you, teacher. Ok. Vaya, si todavía con mi explicación no se entendió, aquí hay más explicación. Mire, cuando usted usa on. With names of days or dates. Lo que yo les decía. Siempre que implique que en la fecha o sin mencionar fecha, implique días, siempre se usa on. On Thursday, on Monday morning, on the weekend, or on Saturdays, on Father's Day, on a weekday, on July 2nd. Okay, use in
with period of time, but not with name of days. Ok, aquí en esto no implican los días. Ok, only the years, part of the day. In 2022, in June. Si se fija aquí es in June, solo el mes. In the winter, in an hour, in the evening, in the 21st century. Aquí porque no es día, sino que es ¿cómo se dice century? Es centenario. Siglo XXI. Ajá. Siglo sería, ¿va? In the 1980s, in 2 weeks. Ok, cuando indique periodo de tiempo, pero que no implique días, usted va a usar in. Ok, use at with specific moments in time. At 9 o'clock. At dawn. That is de madrugada, right? Oh, sorry. Quería moverlos a ustedes. Okay. At dawn, at noon, at sunrise, at sunset, at midnight. Vaya, estas son reglas de cómo ustedes pueden aprenderse a usar on, in, and at. Pero yo les recomiendo a ustedes mejor practicarlos como tipo de memoria. Hay varias cosas en inglés que hay que darle a la memoria. O sea, de estarlo repitiendo y repitiendo. Vean la listita y empiecen a repetir y repetir. Y ustedes mismos así, ¿verdad? Testéense. Vaya, por ejemplo, ¿cómo voy a decir en esto? On, voy a usar on. Cuando diga algún día de celebración, por ejemplo, el Día de la Madre, ¿cuál voy a usar? On Mother's Day. Y así, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos pónganse a practicar. Más que todo, los de at son los que más hay que memorizarse, los de at. Los de on son más fáciles porque todos implican días o el número del día. In, que se refiere a años, que se refiere a meses, a estaciones del año o a partes del día. Entonces, es la forma como se la van a aprender. Ok, now let's go to the exercises. Teacher. Yes. Estaba averiguando el significado de la palabra sunrise y dawn. Y ambas, me salió el significado amanecer. Ajá, y también de sunset. No busco el sunset. Sunset, puesta del sol. No. Pero sería cuando ya se está ocultando, ¿verdad? Atardecer. A de dawn es a la madrugada. Sunrise es la amanecer. Madrugada. Ajá, y sunrise al amanecer. Si usted lo ve de cierta manera, la madrugada, al amanecer, parece lo mismo, pero a la misma vez no lo es tanto. Porque dawn es como todavía no ha amanecido y sunrise es cuando ya aparece el sol. Ahí está la diferencia. Y sunset es en la tarde. Es en la tarde. Cuando ya se está ocultando el sol. Yo veo tan feliz a Víctor ahí. Esa maquita, como lo envidio. Yo siempre he querido tener así una casa grande con hamacas. Wait a minute. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ir a esto.
Vaya, son tres las que van a hacer, vaya. Yo les mandé a ustedes el documento. No les voy a dar tiempo de tomarle captura porque yo les mandé a ustedes el documento. Solo son dos ejercicios los que van a hacer, ¿vale? Dos ejercicios, bien chiquitillos. Vaya, vamos a mandarlos a los salones para que los complementen en grupo. Ok. Todos lo tienen, ¿verdad? Porque yo lo mandé en el grupo. Here, Amina, please, let me see. Free. Is six. Ay, Milton is. Hola, ah, teacher. ¿Qué pasó, Jennifer? ¿Me asustó usted? ¿Y qué pasó? Es que siempre me saca. Cuando usted va a hacer los grupos o las salas, siempre me saca. Se queda encargando y después. Ah, vaya. Vaya. Es que estaba viendo yo que como que han aceptado a un nuevo miembro en el grupo y estaba viendo quién era, el Víctor, ya vi. Vaya, la voy a mandar entonces otra vez, number one. Bye, también, teacher, gracias. El que dijo de at, okay. Exacto. Daniel, okay. Es okay. Una pregunta y allí dice en la 3 si the concert in the at not en medio de esas dos no lleva otro pronombre. Ah, yes, yes, es cierto, es cierto, no había leído el Sunday. Como es día específico sería hombre, ¿no? Igual que la la de arriba, arriba, ¿cierto? Sí, ajá. Ahí bueno, sería. Ajá. Ah, bueno, le fíjate que no había leído ahí. Había quedado con la primera. Ok. No les está costando, ¿verdad? No. No, la explicación que está ahí sirvió bastante para entender. Ok. Ok. Miren. Como una hora específica. Corrémonos, ya va a terminar. la otra to train. The train is at. At. Milton, en la cámara. No está, está apagada. Yes. No, está encendida. Yo me estoy viendo. Pues hasta ahorita. No, estaba encendida. Ustedes lo miraban. Yo no lo miraba. Ahorita lo miran. No, no se ve. Ahorita. Ya no ve, ve, ya ve, ya ve. I don't see you, I don't see. Ah, es que es cuando me meto a la captura. Ah. Milton, mire, o sea, que usted no estaba en el grupo, Milton. No, no estaba en el grupo. Y les
¿Y cuándo lo, o sea, usted escribió al encargado para que lo pusieran? Sí, me enviaron el enlace. Ah, sí, uh-huh. Porque como yo no soy la administradora, yo no podía ponerlo. Sí, y ahí les pedí porque me estaban diciendo que yo no estaba en el grupo. Bueno, yo les dije que no estaba en el grupo. Okay. Everything is okay? Finish. Everything okay. Yeah. Sí. Nosotros somos veloces, very fast. Falta la segunda actividad. You're very fast. At the game. Hi, teacher. Teacher. What? Hello. Hello. How do you use the preposition of time? And the number one, what? What in the game? This is the answer. Are you asking to me, Ruth? Yes. I thought your classmates. Sorry. Repeat your question. And the number, exercise two. The number one, letter A. What in the game? This is the answer. Okay. The preposition is in. No. Because the preposition are used and the exercise is in. Because no, it's a no, ahí es de llenar, pero no es una preposición lo que le falta. ¿Qué será? ¿Qué será? Sería como you, where you, where you the car. Voy a dejar que piensen. Where you the car. Ah, es que esa es la pregunta y la siguiente question and answer. Question is A and answer is B. Ajá. Okay. Podría ser what day, the car, quería jugar. No. What? Day. What's at noon the game? No. Sería what the first. Oopsies. What starts? What starts the game? Ahí se lo voy a dejar de tarea porque si no se lo voy a decir. Pero le hace falta una palabra, no es una preposición. Right, that's the game. What happened here, Catherine? Catherine. Hola, teacher. Yo estaba en la clase, pero es que el internet me está fallando y me sacó. Okay. Porque cabal cuando estuvieron en los grupos, me sacó el internet, me salía conectando. Voy a ver en qué grupo. Hace falta. Bueno, ahorita ya casi, como ese ejercicio era cortito, en el 5. Ah, bueno. Ahí. Pero de todas maneras la voy a meter aún. Incluso ahí.
hora. Tiempos largos. En dos semanas. Ajá. Exactamente, algo así. No sea, que no sea de hora ni de día, sino que sea. Ajá, cabal. Ok, en the number one, in the number one, what time the game, what is missing? No. No. No, it's what time is the game. Ajá. Aquí, el yeah. Ah, aquí me equivoqué entonces. ¿Y fui o fue? ¿Hola? When. When, here, only at the end. Uh-huh. En la 4 le hacía falta como el verbo. No, in the number 4 is not correct. Es que eso, ahí solo decía what the train. Solo sería de agregar eso así. What time the train. Mm-hmm. What? El apóstrofe con la S. No. No, I don't know. Is. What time is the train? Vaya, ¿se acuerdan que vimos como lo que eran las palabras de pregunta, verdad? When, where, how. Vaya, what time es una palabra de pregunta. Ajá. Junta las dos palabras, what time. What time. Entonces, usted dice what time y luego va el auxiliar. Podría ser también que usaran otro verbo, no necesariamente es el verbo to be. No necesariamente es el verbo. Yo ahí había puesto yo con. Pero sí, pero no puedes usarlo así porque es una pregunta. Para que sea pregunta necesita un auxiliar. El auxiliar, ahí sería das con. Pero. No, ser, tú. Pero no. ¿Qué va antes, después del auxiliar? Ah, el sujeto. Ajá. Entonces, ¿dónde sería el con? El verbo iría al final. Ajá. Exactly. Ahí sí ya, ya entramos en okay. Algo. Does the train come? Ah, ok. Uh-huh. Estaba pero, complicada. Es que como aquí la indicación es que solo hay que agregar la proposición de tiempo. Vaya, pero como... Habían varias... Pero como la respuesta dice it's, esa es porque la pregunta está lógicamente correcta y la respuesta podría ser esta, pero como estamos en cuestión de gramática, solo no. Era de ponerle el verbo to be. What time is okay. The train? Ah, ok. Pero yo le dije esto para que usted viera cómo usted podía jugar con las palabras, ¿verdad? Y tener algo okay. Lógico. What's the day in the movie? Vaya, aquí ha puesto dos veces el verbo to be, what, y aquí is otra vez. ¿Cuál va a quitar? Sí, ese. Y aquí la número 6 le faltaba. Sí, ahorita es, ahí vamos ahorita. What time is? Ahí no. Solo sería time. Uh-huh. At, y abajo es at. It's at. Muy bien, ajá. Wendy. Muy bien. Okay. Una jugada, ¿va? Very nice, yes. Okay. Thank you. Correct. En la otra, observe. Mire, siquiera todos tuvieran esa aplicación, ¿verdad? Y así sería bien fácil para mí entrar a los salones y solo ver cómo ya respondieron y ya. ¿Cómo vamos? Ajá, que ya. Fíjese que aquí no, pero aquí lo único que estoy haciendo es compartiendo la pantalla de la presentación que usted me dio. Ajá, yo porque solamente a usted compartir no puedo porque es el único que practicaría. Así que mi modo, tenemos que hacerlo todos juntos.
Ajá, sí, pero sería bueno que todos tuvieran una aplicación donde pudieran digitar, va. Va. Como teacher, no todos nos conectamos de la computadora. Ajá. No, pero de igual manera se puede compartir en el teléfono. Desde lo teléfono. Único que es, dependiendo del internet de uno, esta vez se pone lento. Porque no, a veces por lo menos el día se casi de repente se escucha entrecortado. Pero creo que es el internet. Yes. ¿Qué le da risa, Jennifer? De micrófono. Ajá, Jennifer. Salí sin querer. Ah, salí sin querer de la clase, de la sala, porque cabal en eso iba a pasarlo cuando me salió el mensaje de salir ahora. Ah, ok. De tiempo. Sí, pero ya había terminado. Sí, había terminado, pero iba a copiar lo que habíamos hecho. Ok, guys. Recuérdense que mañana repásenme esas presentaciones que les he mandado. Una no les he mandado. Me la pidió por ahí Daniel y sinceramente se me pasó hoy mandársela. Pero una, repásenme para mañana estar, por favor, ya bien listos. Mañana los quiero a todos bien de toque, como dicen, ¿verdad? Bien de toque porque lo que vamos a hacer es solo práctica. Practice, practice, practice. Okay. Okay, see you tomorrow, guys. Have a nice night. See you tomorrow. Sorry. Bye. Se me olvidó decir quién era. Era Milton. Milton. No se me vaya. Aproveche, Milton. Vaya. No me dé pele, Milton. No me dé pele. No. Have a nice night, teacher. Ciao, Nara. Sayonara. See you tomorrow. Vaya, hoy sí ya no te dejaron solo. Mire que me estoy pasando de la hora siempre. Sí. Es que, mire, como eso del inglés, para escucharlos a uno, cada uno, para detectarles el error y corregirlos, quiere tiempo. Entonces es el que no tenemos. Sí, es bien difícil. Sí. Pero dígame usted, como me parece que algunas clases no entró, ¿verdad? Últimamente, déjeme ver. Ajá. Le voy a decir qué clases tengo yo que usted no entró. Okay. No entró el viernes. Uh-huh, viernes. Y ayer va. Ayer sí, estuve en clases, toda la semana he estado. Ah, pues no, solo el viernes fue que no entró. Sí, el viernes pasado. Vaya, entonces sí, creo de que sí ha recibido todas las clases. ¿Y de esta semana qué es lo que usted siente que no le ha quedado claro? Pues yo siento que he tenido claro todo. Siento uh-huh. que todo tengo claro, cómo usar los auxiliares en tercera persona, does, en negativo, doesn't, en primera persona, do. Y en cuanto a estructura de secuencia de lo que tiene que hacer una oración afirmativa, negativa, pregunta. Porque fíjense de que lo hemos explicado y aparentemente todo el mundo entiende. Y hacemos los ejercicios y todo el mundo los hace bien. Pero cuando ya decimos a práctica como la de hoy, no sé si fijó, ¿sí? que no estaban usando el sujeto, se estaban comiendo el verbo, el verbo no lo estaban usando en tercera persona. Entonces, uh-huh. ya como que llevarlo a la práctica, ya como que ya se olvida. Se poco. Les olvida. ¿Va que sí? Sí. Y yo, sí. Y entonces ahí es donde se prueba realmente si uno aprendió ya en la práctica.
Sí, y, no, la estructura y, igual la tengo bastante clara. Dígame las tres sujeto. Oraciones del compañero que usted tomó. Dígamelas. Ahorita. Perla. Carne es Perla. Perla supervision the construction every day. Vaya Perla ahí, makes... vaya ahí lo voy a detener. Ahí supervision uh-huh. no es un verbo. ¿Cuál es el verbo? Uh-huh. Porque aquí solo me dijo supervision. Es que quizá usted lo escribió porque así se lo dijo ella, quizás. Ajá, sí me lo dijo que supervisa. No, la construcción todos los días. Vaya, pero supervision es un sustantivo. Ahí le hizo uh-huh. falta a ella el verbo. Entonces, ¿cuál sería el verbo en vez de supervision? Supervision sería en vez de eso el verbo. No sé. Esos verbos ya los vimos. Es supervise. Supervision is? No, supervise. Ah, supervise. Pero en tercera persona, ¿cuál sería? Supervise. No, con no. S. No, cuando lleva S, ¿cuál es la tercera persona cuando lleva S, el verbo? Does. Es. Does. No, no. La tercera persona, o sea, lo que usted le agrega S. ¿Ese se acuerda? A los verbos que... Ajá, pero la pronunciación, porque vaya, digamos, a ese le tocaría, como ya lleva la E, solo le tocaría agregar la S en forma escrita. Yeah, pero supervise. En forma pronunciada, tiene que pronunciarlo como que fuera una IZ. Supervises. Supervises. Ese vaya, verbo sí no lo sabía. Vaya, entonces yo mandé ahí unos videos de eso, de cómo escribirlos y cómo pronunciar los verbos en tercera persona. Revíselos. Uh-huh. Revíselos ahí en el grupo. Ah, no, es que usted no estaba en el grupo, va. No, hasta hoy lo. Ah, pues entonces se lo voy a enviar a usted personal. Vaya, está bien. Yo envié dos videos cuando vimos ese tema de cómo escribirlos. ¿Y cómo pronunciarlos en tercera persona? ¿Verdad? Entonces allí como ella, de allí Perla, supervises, ¿qué supervisa? The construction. Ajá, entonces hágame la oración completa ahí. Sería Perla supervises the constructions every day. Ok, exactly. Perla supervises the construction. Sí. Constructions. Ajá. Perla supervises. Perla supervises the constructions every day. Sin ese ahí construction. Construction. Every construction. Day. Vaya, ahora dígame la otra. Perla makes daily reports every day. Ajá, pero si dice daily reports, sería redundante decir everyday, ¿va? Solo uh-huh. reports, everyday o report. Daily reports. Ajá, uh-huh. Sí, porque sería diario. Ya daily lleva. Es lo mismo, lo único uh-huh. que uno es usando la frase de una manera y la otra de otra. Ok, una uh-huh. es time expression, la otra es como un adverbio de, es un adverbio, daily. Pero es lo mismo, porque daily quiere decir everyday. Solo es otra sí. forma de decirlo. Dígame la tercera. Perla writes reports everyday. Ajá, vaya, ahí sí lo hizo bien. Uh-huh. Usó el verbo correctamente, ¿verdad? Solo la primera, a ver, problemita. Supervises. Ah, pues sí. Ajá, supervises. Uh-huh. Uh-huh. Y... Sí, ahí... Y ahí siento que todo tengo. Claro. Claro, sí. Lo que eran las palabras de pregunta, las entendió bien y aprendió a usar las preguntas. Sí, que what, why, who. Las más principales. Ajá. Y where, when. ¿Y cómo es su forma de repasar? ¿Cómo es su forma de estudiar?
este, las clases, o sea, las que ya tengo apuntadas. No ve los videos de las clases. Los videos hasta ahorita sí no los he visto. Porque yo también en el grupo he mandado las presentaciones, lo que yo presento en la clase, los de PowerPoint, también los envío. Y varios como que les puse a estudiar de allí, más que del video. Hasta ahorita he entrado, no he logrado ver nada de los videos ni las presentaciones. Ajá, entonces se lo voy a reenviar. Se lo voy a reenviar y tómese su tiempo entonces para estudiarlo, se lo recomiendo. Por su propio bien, ojalá de que logre hacer el otro curso, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Como usted faltó una semana, no sé, ahí quizás perdió el porcentaje, ¿verdad? ¿Pero qué le han dicho? No, ahorita no me han dicho nada. No me han dicho nada hasta ahorita. Yo le recomiendo, llene todo las actividades, homework, ¿verdad? Me parece que ya tiene todo, el midterm que lo hizo, ¿verdad? El examen lo hizo. No le tiene que quedar nada vacío, vea si todavía lo puede hacer. No le tiene que quedar nada vacío y el último día no lo vaya a faltar por nada del mundo. Porque el último día se hace una encuesta que es, tiene porcentaje en la evaluación también. Sería todo entonces, Milton, si no hay otra pregunta. No, todo, everything clear. Okay, so have a nice night. Good night.